fuerte el aplauso para el Rey de Reyes. Give God some glory. Give God some glory. Y el Señor de Señores. King of Kings and Lord of Lords. Dile al hermano que está a tu lado, qué bueno es clamar al que no escucha. How good is to pray to the one who hears us. Te tengo noticia. I got news. Tus golpes. Your wounds. No han sido al aire. Have not been in the air. Ha dado golpes certeros. They've been surefire. Al mundo de las tinieblas. To the world of the enemy. Y todo lo que Dios te ha dado. And everything God gave you. Todo lo que te pertenece. Everything that belongs to you. El diablo tiene que soltártelo. The enemy has to free it. A alguien puede decir amén a eso. Somebody say amen. Yo estoy declarando. I'm declaring. Que todo lo que te pertenece. Everything that belongs to you. El infierno tiene que soltártelo. Hell has to give it. Todo lo que Jehová te ha dado. Everything God gave to you. Escuche bien acá. Listen. Yo meditaba en el Señor. I was meditating in the Lord. Cuando el Señor se fue. When he went. Los discípulos se pusieron tristes. The disciples got sad. Y el Señor le dijo, no se pongan tristes. And the Lord said, don't be sad. Porque empieza un ministerio poderoso ahora. Because a ministry that is powerful begins now. Que caminará. That'll walk. En ustedes. In you. Y con ustedes. And with you. ¿Alguien conoce el Espíritu Santo aquí en esta noche? Do you know the Holy Spirit? Do you know them? Do you know him? ¿Y sabe lo que hizo el Espíritu Santo? And you know what the Holy Spirit did? Comenzó a levantar algo que se llamaba iglesia. He started to raise up something called the church. Habrá alguien que se llame iglesia. There's en esta somebody noche. Called church here tonight. ¿Y tú sabes lo que comenzó a hacer el Espíritu And Santo? You know what he started to do? Que comenzó a remeniar. He started to move. El aposento alto. In the holy place. Y la gente comenzaron. And people started. A recibir el Espíritu to de Jehová. The Spirit of God. A recibir el Espíritu de to Dios. Receive the Spirit of the Lord. Alguien va a recibir el Espíritu Somebody Santo. Alguien va a recibir el Espíritu de Dios. Y tú sabes lo que pasó. You know what happened? Que un grupito a little group de 120, of 120 se convirtieron en miles. Started to become thousands. Y nació algo que se llama Something was born. Iglesia. Called the church. Una iglesia imparable. The church cannot be stopped. Una iglesia con poder the sobre los demonios. With power over demons. Una iglesia que con la sombra de Pedro with the shadow se sanaban Peter, los enfermos. The sick were healed. Donde quiera que llegaban. Wherever they went, hubo una divina. There was a divine. Que tuvo que ser liberada. Had to be free. Hubo un brujo. There was a witch que fue liberado. Had to be free. Porque esta iglesia. Because this church era una iglesia poderosa. Had power. Era una iglesia poderosa. Had power. El concilio no la pudo destruir. The council couldn't destroy it. Roma no la pudo destruir. Rome could not destroy it. Los judíos de la época no la pudieron destruir. The Jews could not destroy it. ¿Sabes por qué? Why? Porque estaban llenas del Espíritu They Santo. Were filled with the Holy Spirit. Pero tenían algo. But they